Carlos Aquilucci de Maestría Sexual y hoy en este vídeo quiero hablar acerca de cómo las mejores prácticas para tener sexo con una chica virgen. En primer lugar, las primeras experiencias con una chica virgen van a ser bastante negativas para ti, en el sentido de que no vas a disfrutar. La chica va a estar literalmente como un pez muerto y va a poner muecas constantes de dolor. Es por eso que es muy importante que sigas bien una rutina y que empatices un poquito con ella, porque es su primera vez y lógicamente no va a disfrutar bastante. Es muy importante que una chica se masturbe con frecuencia. Si es una chica virgen, dile que cuando esté en su casa, cuando no os veáis, que ella se tiene que estar tocando, se tiene que estar metiendo el dedo. Es muy importante, tiene que empezar a conocer su cuerpo. Y para las primeras experiencias es importante de que tampoco la fuerces, tampoco la empujes demasiado fuera de su zona de confort. No le obligues a que te la chupe, por ejemplo. No le obligues a practicar cosas raras. La postura típica en la que tienes que estar con ella va a ser la del misionero. Va a ser muy, muy incómodo si ella, por ejemplo, está encima tuya. Eso desde mi punto, mi experiencia. Y lo primero que tienes que hacer, muy importante, es recrearte muchísimo en los preliminares. Estar besándola continuamente, continuamente. Practicarle mucho sexo oral. Aprender a cómo masturbarla correctamente. Empezar con un dedo, empezar con dos. Ir poco a poco abriendo su vagina, hacer que se relaje y luego puedes penetrarla en la postura del misionero, pero que aún así va a ser una posición, va a ser bastante incómoda para ella. Entonces tienes que acostumbrarte a que las primeras experiencias no van a ser las mejores y lo que tienes que hacer es hacer que se sienta cómodo, porque para una chica virgen, sexo no equivale a penetración, sexo equivale a toda la conexión emocional antes, equivale a los besos, equivale a las caricias, al confort. Entonces tienes que darle mucho de eso para que ella se sienta cómoda. Una chica virgen también suele ser muy consciente de su propio cuerpo. Muy, muy consciente. Es posible de que sienta timidez de sus pechos o se sienta muy, muy vulnerable. Entonces la clave está en darle muchísimo confort, muchísima conexión emocional y todo eso a veces no ocurre en el dormitorio. A veces es antes de toda la fase del sexo, ocurre antes, cuando estáis afuera, cuando ella se abre a ti, te cuenta sus miedos, inseguridades, frustraciones y tú haces lo mismo. El sexo también es conexión emocional. Entonces es muy importante de que añadas y aumentes los niveles de confort, de conexión emocional antes de tener sexo con ella. Y cuando estás teniendo sexo con ella, practica muchos preliminares, bésala mucho, mastúrbala bien, practícale dale una buena sesión de sexo oral y luego pues penétrala. Pero que sepas que las primeras sesiones van a ser bastante incómodas, no van a ser tan buenas. Entonces, sin más, os mando un fortísimo abrazo. Cuidaros mucho.